Dios les bendiga. Bienvenidos a Claus y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa hoja. Esta hoja se llama hoja fina y que viene aquí con la flor de pétalos encimado que va a ser para nuestro proyecto del juego de baño. Y realmente se ve espectacular. Esta fue en un ratito que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo dije, esto va a ser perfecto para que se vea algo diferente, algo hermoso y sobre todo que sea muy fácil. Vamos a comenzar entonces con esta hoja que va a ser para el proyecto del juego de baño. Bien, vamos a cortar 25 centímetros de listón. En este caso es por 4 de ancho, ¿sí? 25 por 4. Lo pueden hacer también de listón de 2.5 centímetros, de 2 centímetros. Y, bueno, lo pueden descontar nada más de lo largo, unos 2 centímetros, 3 centímetros. Según al gusto, también la pueden hacer un poquito más grande. Vamos a doblar nuestro listón, ¿sí? En este caso yo voy a cortar del lado donde está el doblez, ¿sí? Vamos a juntarlo bien y vamos a cortar ahora sí que de adentro hacia afuera, así en zigzag, y vamos a pegar estas dos partes así como está. Vamos a juntar las dos partes pegándolas con el mismo fuego del encendedor, siempre teniendo en cuenta que con la flamita azul para que no se nos pase lo quemado, ¿sí? Ya ustedes ya ven aquí que ya lo tenemos ya pegada. Y pues bueno, aquí vamos a pasar nuestra aguja y vamos a hilvanar aquí esta parte y nos vamos a ir hilvanando todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así hasta acá y hasta arriba. O sea, toda esta parte vamos a ir hilvanando para poder jalar. Bien, ya vimos aquí que ya está todo hilvanado, ¿sí? Hasta esta punta. De esta punta donde se empieza, la primera punta del lado derecho, hasta la punta del lado izquierdo, ¿sí? Y entonces vamos a jalar muy bien. Y vamos a juntar esta primera parte con la que terminamos, ¿sí? Vamos a cerrarla y a juntarla. Y vamos a hacer nuestro remate para poder ya empezar a formar nuestra hoja fina. Y realmente se ve muy hermosa. Hay que hacer, buscar, tratar de ver, de hacer algo novedoso. Esta yo me inspiré de la web, esta hoja. Pero ya ahí viendo que mostrarles algo diferente, pues me encantó hacerle ahí un pequeño detalle. Y si ustedes se fijan, queda así como en forma de corazón, ¿sí? Esta puede ser una forma de hoja, ¿sí? La pueden poner en donde está su flor. Y esta puede ser una forma de hoja, pero aquí le vamos a hacer un corte, ¿sí? Vamos a cortar de arriba hacia abajo. Y vamos a cortar de arriba hacia abajo, dejando un espacio como de un dedo más o menos. Igual del otro lado, vamos a hacer un corte y luego otro corte, corte. Vamos a ocupar nuestro encendedor procurando no quemarnos, abriendo las dos partes para que puedan sellarse bien, tener algo diferente, algo novedoso. Y pues bueno, a mí me encantó realmente. Aquí la cuestión es que quede hermoso. Y pues bien, así queda nuestra hoja fina. Realmente se ve espectacular. Y pues vamos a acomodarla aquí donde está nuestra flor de pétalos encimado, que aquí abajito en la cajita de descripción pueden encontrar el enlace de esta flor. ¿Cómo lo vamos a coser? Bueno, pues con nuestra aguja vamos a acomodarla. Vamos a sacar aquí en la parte de arriba,
¿Sí? Vamos a sacar nuestra aguja. Si, no le hice su nudito. Si lo pueden hacer con un hilo del color de la hoja, pues adelante. ¿Sí? Van a sacar la aguja, la van a meter. En este caso, la volvemos a meter enseguidita para que no se note la puntada. Y nos vamos a ir por toda esta parte hasta aquí. Para que quede, esto queda así volando, esto no importa. Y lo vamos a ir metiendo y sacando la aguja, metiendo y sacando la aguja, hasta llegar aquí a la parte de abajo, para que quede ya prensada nuestra hoja. Bien, aquí ya la tenemos terminada, como podemos ver. Aquí le pusimos tres hojas. Esta es de satín y esta es de tafeta. Entonces, pues bueno, en diferentes formas se ve preciosa, realmente espectacular y algo novedoso, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo para cualquiera de sus trabajos y pues realmente se ve bellísima. Bueno, pues si te gustó mi tutorial te pido que me regales un dedito arriba y pues el enlace de esta flor de pétalos encimados se encuentra aquí abajo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal para que cada semana que haya un tutorial se te comunique, se te avise que está el nuevo tutorial. Y pues nos vemos en una próxima. También te invito a que lo compartas. Es muy importante también que lo puedas compartir. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y como siempre recordándoles que los quiero mucho, Tote. Bye.